me quieras. Que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambias tus besos por dinero. Envenenando así mi corazón. No creo que tus infamias te perjuran. Incitas mi rencor al olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Homenaje a Agustín Lara, ya se la debíamos. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Quiero agradecer la hospitalidad de nuestra querida alma mater, en particular al rector, ingeniero Rogelio Garza Rivera, al secretario de Extensión y Cultura, el doctor Censo Garza Acuña, y a todo el personal del Aula Magna, que siempre ha sido muy generosa, muy amable con nosotros aquí y todos los demás. Entonces, como lo hicimos el año pasado, que honramos a Genaro Salinas, a simplemente cantar, si no vamos a platicar mucho. Esto va a ser una tras otra, ¿sí? Y nos vamos a ir en orden cronológico. Esta canción que cantamos, Imposible, fue de 1928, y esta, de 1929, se llama... Palabra que ha escrito la mano de Dios para crear la más dulce, la más completa expresión de la belleza. Vida, en donde principia la vida misma. Luz, en donde principia, en donde el sol enciende los luceros. Río de todas las lágrimas, selva y rosal, aroma y perdón. Mujer, si no fuera tu camino tan sublime, bastaría la huella de tus pasos para hacer brotar un sendero de flores. Si no existiera el canto de los pájaros, el diminuto y sonoro palpitar de un beso hubiera creado la música del mundo. Tu voz, arrullo y oración, promesa o engaño, seducción o desesperanza, deja un poco de miel en el alma y también un poco de tristeza en los cabellos. Tus manos son ramas de un árbol que da sombra y paz y calor y martirio, pero son tus manos, hechas para juntarse en la oración o para volar como palomas por el campo de la conciencia de los hombres.
Tú inventaste la palabra amor y siendo la encarnación divina de la forma, del color, del verso y de la melodía, vives en la plegaria y por eso estás siempre muy cerca del cielo. Mujer, mujer divina, eres el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, alaba serena, eres de vibración de sonatina.
Muy buenas noches, compañeros y amigos. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los saluda una vez más su amigo Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores, una empresa que pues está ininterrumpidamente pues activa desde 1987. Y hemos tenido la oportunidad de aplicar la estadística en prácticamente todos los campos de especialidad, concentrándonos en los últimos años en el tema político, que siempre hemos estado en el tema político. Saludo con mucho gusto a quienes nos están aquí ya pues favoreciendo con su atención, mi amigo querido Jorge Cuellar Montoya, que hasta donde entiendo está ya en Tamaulipas, Antonio Lomas Moreno de Ecos, que lo mando un abrazo también, Meg García, Antonio Lomas, que nos está viendo, ya les dije, Mónica Muscaria, mi niña, le mando un beso, Alberto de los Santos, nos manda a saludar, Meg García, Mario Posada, lo saludo también con mucho gusto. Alberto de los Santos dice, Salvador Borrego canta como si estuviera en el 333, saludos. Ah, Alberto, me recuerdas pues esa época gloriosa de la bohemia regiomontana, ¿sí? Y a Chavo Morales, ¿sí? Que fuera mi compadre, ¿sí? Conviví con él pues sus últimos años. Y bueno, es el padrino de una de mis hijas, y bueno, ese es el ambiente pues en el que estuvimos, y de algún modo la prueba de Saba rescata o conserva una parte de aquello que sucedía, aquel fenómeno maravilloso que fue el 333. Si un día vas a mi cueva, Alberto, vas a escuchar canciones que hace mucho que no escuchas y que escuchaste ahí con mi compadre Chago, ¿sí? Nada más por mencionarte algo, ¿sí? Ríe payaso. Yo creo que en pocos lugares en el país se puede escuchar Ríe payaso, ¿sí? Bueno, en la cueva todavía se puede escuchar, ¿sí? Una de las cosas hermosas que cantaba mi compadre Chago, pero que no cantaba mucho, ¿sí? Muy de vez en cuando la hacía eso, pero bueno. Hay todo un repertorio que tenemos de lo que cantaba mi compadre Chavo. Pero bueno, compañeros, estamos en una semana muy importante. Se hicieron cosas muy relevantes esta semana. Se registra Samuel García como precandidato a la presidencia por MC. No se presenta en esta contienda interna donde estaban convocados también personas no militantes. Marcelo Ebrard hoy hace un anuncio muy relevante, muy, muy importante, de una gran trascendencia. Y entonces hay muchas cosas, pues, de las que se tiene que hablar. Hoy estamos entrando un poquito más tarde porque ajustamos el cuestionario precisamente con el ánimo de mostrarles a ustedes la primera impresión sobre los temas que pues modificaron o que tienen potencial para modificar la opinión pública. Entonces, pues, sin más, a reserva de que al final hagamos algún comentario, y invitándolos, como siempre, a que pues aprovechemos esta transmisión en vivo para que los comentarios, preguntas que ustedes tengan sobre la metodología o sobre los resultados que estamos obteniendo, pues lo hagan y que tengamos ocasión de interactuar, de platicar. Saludo también a mi amigo Arnoldo Ledesma, que ya nos está aquí viendo, nos está saludando. Alma del Río, Alma del R. García, también ya está aquí. Y entonces, bueno, como siempre, compañeros, lo primero que vemos es lo que está en mente de la gente, lo que está en la mente de los mexicanos. Es una pregunta abierta muy valiosa porque simplemente se le pregunta a la gente de todo lo que ha estado sucediendo, qué es lo que más presente tiene usted. Durante las últimas semanas, el tema del huracán Otis, que azotó terriblemente al puerto de Acapulco, pues ha estado dominando. Y hoy vamos a ver que efectivamente es un tema, como ya lo anticipamos, va a estar presente mucho tiempo. Por lo pronto, vamos a ver los resultados de esta semana. Vamos a magnificar esto para ver un poquito mejor. Así, y también vamos a magnificar esta de aquí.
Y entonces vean ustedes cómo, pues aquí tenemos que el huracán en Acapulco sigue estando en primerísimo lugar, ¿sí? 31% de menciones espontáneas. Después siguen la inseguridad, los asesinatos, muertes, matanzas, la delincuencia, la violencia, la falta de agua, los accidentes viales, una inversión en Pemex, los feminicidios, los camiones de migrantes secuestrados, las balaceras, la molestia porque atacan al presidente por lo del huracán en Acapulco, los secuestros, los asaltos, robos, el incremento de ayuda a los adultos mayores, la gente mala, el vandalismo, los robos que hace el PRI, las mañaneras, la guerra en Rusia, dos muchachas que se ahogaron en una alcantarilla sin tapa, el cambio climático, el sismo en Acapulco. Bueno, este valor corresponde al primer tema que vimos. La siguiente gráfica que les quiero mostrar, de las que seleccioné, pues, tiene que ver con la aprobación del presidente López Obrador. Y bueno, como cada puntito que hay aquí es una encuesta que hemos hecho, ¿sí? Como pueden ustedes ver, la metodología que nosotros aplicamos permite tener muchas mediciones. Yo creo que si juntan todas las encuestas que han publicado todas las compañías en México, no llegan a superar la cantidad de encuestas de mediciones que nosotros hacemos. Sí, es una metodología que he desarrollado en el propósito de que se puedan tener mediciones de manera muy continuada, pero al mismo tiempo que el costo no se dispare de manera importante. Y bueno, esa es la historia prácticamente de todo el sexenio, con excepción de los primeros meses. Y lo interesante, lo relevante es lo último, porque nos dice este último puntito que el presidente obtiene una aprobación de 70.5%. Y bueno, es un valor que no podemos decir que sea significativamente bajo, por supuesto mucho menos que sea significativamente alto, pero si nosotros observamos los puntos previos, lo que encontramos es que ya es el cuarto punto, pues este es 1, 2, 3, 4 puntos, todos por debajo de la línea central. ¿Qué significa esto? Pues que se está deteriorando el presidente. Poco si ustedes quieren, pero se está deteriorando. Si la próxima semana el valor que resulta también está debajo de esta línea central, que es 73.4, entonces se habrá configurado, se habrá consolidado este deterioro, y es lo que nosotros llamamos una serie. Entonces vamos a tener aquí pues una especie de círculo, ¿sí? Dependiendo de la forma. A veces queda así como en esta anterior, ¿sí? Queda un poquito más alargado, pero estos fueron 5 puntos todos arriba de la línea media. Y le recalculamos al presidente, estaba aquí la línea media, la recalculamos y quedó más arriba. Ahora, si se le configura esto, la vamos a recalcular y va a quedar un poco más abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo que nos habla de que el presidente está de algún modo deteriorándose, y como el tema que está en mente de la gente es el tema de Acapulco, pues muy probablemente tenga que ver con eso. Por otra parte, en identificación partidista, cuando la gente nos pregunta, nos dice que está identificada con el PRI, tenemos algo interesante porque se consolidó en estos últimos puntos esto, o sea, son 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, todos en ascenso. Y se acerca el último punto a la línea de advertencia positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el PRI se está fortaleciendo en este grupo de fans, porque la gente que nos dice yo me identifico con el PRI, pues ese es el voto duro, quizá un voto durísimo. Y entonces, pues, que se esté fortaleciendo el PRI no deja de ser interesante. Por otra parte, si vemos en este monitoreo, fíjense, la pregunta es la siguiente, dice, vamos a ver, dice, si el partido MC le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato a la presidencia, ¿a quién apoyaría usted? Hoy nosotros vimos supimos que se registraron el día de ayer 5 personas. Son formalmente, oficialmente, los precandidatos de Movimiento Ciudadano.
Entonces lo que hicimos fue, pues en el caso de Samuel, que permanecía, pues continuar el monitoreo, y lo que obtuvimos aquí es este valor. Vean ustedes cómo el valor que obtiene Samuel es este, esto es una alerta positiva. El valor anterior había sido un valor bueno también para él, una advertencia positiva, y este valor, si ustedes observan aquí, es de 12%. Si nos vamos a ver la historia, ¿sí? 12, aquí tenemos 11.6. Es un valor que no solamente es un valor que nos representa alerta positiva, sino que también es un valor récord. ¿Sí? O sea, esto es normal, pues cuando una persona ya se formaliza como candidato, que se dé este tipo de fenómenos. Pero una cosa interesante es que al ser una alerta, entonces nosotros podemos indagar qué tipo de personas son las que están impulsando de arranque, de saque, o sea, qué personas están siendo, pues si no cautivadas, por lo menos sensibles o afines al proyecto de Samuel García. Y bueno, son personas de 39 a 50 años, con más de 15 años de estudios, que es un grupo que ha sido crítico con respecto al presidente, con respecto a Morena también, que estuvo al principio, hace algunos meses, muy entusiasmado con Xochitl, y que ahora por lo menos una parte de ellos está viendo con buenos ojos a Samuel. Esto pues quizá reafirme esa idea que hay de que la candidatura de Samuel García puede tener un efecto pues adverso a Xochitl. Y entonces, bueno, ahí está. Personas que tienen internet, sí, eso es muy interesante porque hay un dato que habla de que la cantidad de personas que siguen a Samuel en las redes sociales supera a las que tiene Sheinbaum y también supera a las que tiene Xochitl en el orden de 10 a 1. Entonces ahí va a tener, ya se prefigura desde un principio, ya se está viendo que ese grupo va a ser una fortaleza para Samuel. Claro, también por el efecto importante que tiene el rol de su esposa, ¿sí? Mariana Rodríguez. También los que desaprueban la labor del presidente López Obrador, cuidado aquí, porque también hay una vertiente que puede nutrir a Samuel de la gente que está inconforme con la gestión del presidente López Obrador. Los que no tienen ningún problema, incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica, pues pueden ser gente que tenga una condición económica solvente, aunque en estos últimos años, merced a los apoyos de la presidencia o del gobierno, hay un grupo de personas que no necesariamente son ricas y que están generando o que están teniendo ahora capacidad de ahorro. Y las personas con ingresos arriba de 50 mil pesos. Ahora, ¿quiénes no están apoyando a Samuel? Estos son los que están en el antipocentro. Esto le llamamos hipocentro de impulso. Estos son los sectores que están impulsando a Samuel. En el antipocentro lo que tenemos son personas de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, quienes aprueban al presidente, los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes para solventar su situación económica. Entonces ahí está la situación esta de Samuel. Por otra parte, si nos vamos allá a la correlación de fuerzas y hacemos y vemos cómo le fue a Claudia Sheinbaum en su contraste con Xochitl y Samuel, ¿sí? Vemos que lo que está registrando Claudia Sheinbaum es un deterioro que se le consolida. Hay una serie por debajo del promedio. Esto significa que hay 5 puntos consecutivos, todos abajo de su línea central, y en consecuencia para la próxima medición vamos a tomar estos datos y vamos a recalcular los límites. El valor central ya no va a ser este, sino que va a quedar un poco más abajo, y los límites de control pues habremos de recalcularlos, pues utilizando por supuesto el conocimiento del control estadístico. Es interesante que, dado que es una serie, también tenemos los sectores que están deteriorando a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Son estos que están en color rojo. El hipocentro ahora es hipocentro no de impulso, sino hipocentro de castigo. Y resulta que son personas que trabajan fuera de casa, o sea, las personas que no son amas de casa, quienes no reciben apoyo de los programas del presidente, que es un grupo que ha sido la debilidad más sólida para el gobierno,
los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes para solventar su situación económica. Y en el antipocentro tenemos a las personas que no se distinguen, pues, por castigar a Claudia Sheinbaum, de algún modo, gente que la apoya. Y quizá lo más interesante aquí es que este grupo de jóvenes de 18 a 25 años sí está viendo atractiva a Claudia Sheinbaum. También las personas de 0 a 6 años de estudios, que no, tradicionalmente han estado apoyando a Morena, quienes llegan hasta primaria, que también los hemos detectado muy frecuentemente como personas que apoyan al presidente y a Morena, que se dedican al hogar, lo mismo. Quienes aprueban al presidente, bueno, pues eso es más que claro. Quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente, que es la gran fortaleza sólida que tiene el presidente y Morena, y se está prefigurando pues también como una fortaleza sólida para Claudia. Y quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su actual situación económica. Es que muy probablemente en este caso sean personas con ingresos bajos, pero que ahora con los apoyos tienen esa capacidad, aunque sea exigua, pero finalmente capacidad de ahorro. Lo interesante es que Xochitl Gálvez, pues, que hace un evento en el Monumento a la Revolución, pues lo lógico sería que ese deterioro de Sheinbaum fuera capitalizado por ella, que esa serie por debajo del promedio de Sheinbaum, pues se hubiera traducido en una serie por arriba del promedio de ella, y sin embargo, miren ustedes, los resultados siguen estando muy planos. O sea, sigue siendo una condición preocupante para, por supuesto, la gente del Frente Amplio, que Xochitl no levanta. Y en condiciones donde lo lógico es que levante, si vas a un evento, al Monumento a la Revolución, ¿sí?, y ya va mucha gente y hay algún modo de cobertura, o sea, algo está pasando que no está conectando. Quizás sean pues algunas cuestiones que le han estado ocurriendo. Esa situación desafortunada de criticar al presidente del PRI, por supuesto que la hace poco atractiva para los priistas de cepa, pero ayer que de repente dice que se le olvidó el discurso, o sea, en el momento culminante, cuando debería de amarrar el mensaje, las cosas que iban a tener que quedar en la mente de los mexicanos, resulta que se le olvidaron, ¿sí? Y entonces hay un espectáculo ahí, una risa nerviosa. Total que, bueno, ¿se traduce en qué? En que ella no está capitalizando el deterioro de Claudia. Por otra parte, pues, si nos vamos al tema ya de Movimiento Ciudadano, considerando a las 5 personas que se registraron, pues resulta que Samuel García aventaja claramente a todos los demás. 12 puntos es el primer dato que nosotros tenemos registrado. Y luego Lorena Romo Vite tiene 2.5, Indira Kempis, tiene 1.5, Javier Gerardo Limones Cerniceros tiene 1.5 y Francisco Javier Rodríguez Espergel tiene 0%. ¿Sí? Si vemos cómo está la situación de la evolución de la correlación de fuerzas, pues vemos que Claudia Sheinbaum sigue teniendo una ventaja amplia. Es claro que aquí se ve un cierto deterioro en el tracking, pero hay una gran holgura con respecto a Xochitl, ¿sí? Y bueno, Samuel, pues, que está aquí todavía empezando, tiene 3.8. Esto cuando, cuando se tiene también respuestas de indecisos o gente que dice que no sabe. Por eso hay que hacer la proyección electoral asignando de manera proporcional a esas personas y los números que nos quedan, los que serían más comparables con algún resultado electoral, son Sheinbaum 73.3, Xochitl Gálvez 21 y Samuel 5.3. Es claro, como lo hemos dicho muchas veces, que dada la composición de su fuerza, las estimaciones que tiene Morena, sí, están infladas, o sea, muy probablemente tenga mucho menos, pero nosotros no vamos a manipular los datos en el ánimo de que se acerque o que nosotros acertemos en la elección. Esa no es una preocupación nuestra, ¿sí? Esto corresponde a la población. La elección es lo más antidemocrático que tenemos, porque no van a votar todos. Van a votar los que tienen la posibilidad de ir a votar, los enfermos, la gente en condiciones difíciles para moverse por su situación familiar, etcétera, no tienen la misma oportunidad de ir a votar.
Y entonces, bueno, aunque formalmente lo que determina una elección, pues es lo que sucede en la urna, esto es el reflejo de toda la población, ¿sí? Nosotros simplemente hacemos esa consideración, ese comentario. Finalmente, tenemos una pregunta que le hicimos a la gente, porque Samuel García, para constituirse ya finalmente como candidato, debe de reunir 500,000 firmas. Entonces le preguntamos a la gente, ¿le daría usted su firma a Samuel García para que se inscriba como candidato a la presidencia de México por el Movimiento Ciudadano? Y de entrada, la estimación que nosotros tenemos es que un 16.5% nos dice que sí. ¿Qué significa eso? Pues que hay potencialmente aproximadamente 16 millones de mexicanos dispuestos a darle la firma a Samuel. De entre esos 16 millones, pues debe de encontrarse, buscar, contactar a 500,000. O sea, eso se ve pues relativamente fácil. No se ve que esa vaya a ser una dificultad para Samuel. Pues esos son los resultados, compañeros. Yo, pues voy a ver si hay aquí algún comentario en lo que se animan a preguntar alguna cosa o a comentar alguna situación, algún tema. Yo les quiero hacer algunas observaciones o algunos comentarios sobre lo que está sucediendo. Miren, yo creo que en este día, pues aparte de Samuel García, que se lanza a la presidencia y tiene todavía que arreglar aquí algunos detalles locales sobre quién va a ser el sucesor, ¿sí?, quién lo va a reemplazar, hay una situación que es muy interesante, que tiene que ver con Marcelo Ebrard. Él representó una esperanza grande para mucha gente, porque en México la tradición priista nos marcaba que cuando teníamos un presidente, pues que de pronto hacía cosas que se entendían como locuras o excentricidades, excesos a veces en el tema de corrupción, y preocupaban a sectores relevantes. El mismo sistema tenía un esquema de balances, y entonces muchas veces la misma gente sabia del mismo gobierno, a las personas que mostraban sus preocupaciones, les decían: no se preocupe, el próximo presidente no va a continuar con eso, ¿sí?, él va a corregir. Y entonces hay grandes virajes en la historia dentro del mismo PRI. Quizá el más impactante, histórico, pues es el que se dio después del presidente Lázaro Cárdenas. Se entendía pues que la continuidad del régimen estaba personalizada en Francisco J. Mújica, general también, y pues de algún modo el ideólogo del cardenismo. Pero algo pasó, se dice que fueron presiones de Estados Unidos, sabrá Dios qué fue lo que pasó. Pero el hecho es que el sucesor fue Manuel Ávila Camacho, también general, pero un hombre moderado, ¿sí?, presidente caballero, le decían, y entonces se dieron los cambios. Después hubo otro tipo de situaciones donde también se corrigieron cosas. Después, por supuesto, de Luis Echeverría, llega López Portillo y cambia muchas cosas. Después de López Portillo, que fue un derroche, llega Miguel de la Madrid con una idea de austeridad. Antes, después de Díaz Ordaz, sí, en un esquema muy autoritario, entra Luis Echeverría con la apertura democrática, y ha sido tradicional eso. Entonces se entendía ahora que el sucesor de López Obrador pudiera ser una persona que le diera más racionalidad, que abandonara las ideas pues polarizantes, populistas, que han caracterizado a López Obrador. Y esa persona era ni más ni menos que Marcelo Ebrard. Era la esperanza de muchos, y también el temor o la angustia de otros, de los duros dentro de Morena, a grado de que en el mensaje que dio el 18 de marzo el presidente López Obrador en el Zócalo, que fue un mensaje, pues, 18 de marzo, estaban pues festejando
la expropiación petrolera. La figura central era el general Lázaro Cárdenas. Y el presidente López Obrador prácticamente terminó diciendo que el presidente Cárdenas fue un pendejo porque no pudo imponer a su sucesor y que a él no le iba a pasar eso. O sea, prácticamente ahí lo que nos dijo López Obrador es: no va a ser Marcelo Ebrard, va a ser Claudia Sheinbaum. Y entonces, bueno, se dio este fenómeno. El caso es que entra finalmente a la interna de Morena con muchas irregularidades, claramente con los dados cargados. Y finalmente se inconforma Marcelo Ebrard, ¿sí?, que a pesar de todo eso tenía la esperanza de ser el candidato. Y entonces se dio un periodo grande donde él hace una serie de reclamaciones, no le contestan, y finalmente se especuló mucho que podría ser el candidato de MC, y finalmente llegamos al día de hoy, cuando él plantea que habló con Claudio Sheinbaum y logró que reconociera que hubo irregularidades formalmente, y que se comprometieran a arreglar esas, que reconocieran que son un grupo importante, pues él prácticamente quedó muy cerca de los valores de Sheinbaum en las encuestas, y que él, reconociéndole esa fuerza que tiene, entonces se refleje eso en el control del partido, particularmente en las comisiones de elecciones y en las encuestas, los que hacen las encuestas, que es ahí donde está la fuente de poder, porque de ahí salen esas cosas. Se ha especulado siempre que esas encuestas finalmente tienen como resultado lo que López Obrador quiere, y que hay un grupo que son los que han estado haciendo esas encuestas, que ha seguido a López Obrador, que han estado con López Obrador desde que era jefe de gobierno. Entonces, lo que está planteando Marcelo Ebrard y su grupo es tener injerencia, y no sé si control absoluto, pero sí injerencia en eso, en el ánimo de, y ahí está, hay que subrayarlo, una nueva línea política o una línea política que representan ellos al interior de Morena, pero que no está comprando las ideas, que no está planteando la continuación de las ideas de López Obrador, fundamentalmente en dos aspectos. El primero, el de la polarización, o sea, habla de un discurso de unidad nacional. Y segundo, el de el populismo, o sea, el de no estar diciéndonos que hay buenos y malos, y los buenos son prácticamente héroes y del tamaño de como López Obrador, sí, pues es el único héroe que tiene plena conciencia de su heroicidad antes de haber hecho todavía nada, ¿sí? Y los otros son traidores a la patria y villanos. Entender que la gente puede tener ideas distintas y deben ser respetados aunque tengan esas ideas diferentes. Esto es en contra, pues, del populismo. Entonces, está planteando eso. Pero aquí tenemos una situación interesante porque él va con Claudia Sheinbaum, no va con López Obrador. Sí, claramente traza una línea diferente. Dice, la línea de nosotros es esta. Y los que están en esa otra línea pues son el mismo Mario Delgado y también Jesús Ramírez Cuevas, que a final de cuentas son los operadores de López Obrador. Claro, ahorita sería muy aventurado para Marcelo Ebrard decir estamos en contra de López Obrador, pero prácticamente lo está diciendo. Y entonces plantea esa situación y fortalece a Claudia esa postura, porque Claudia... en este poquito tiempo, ¿sí?, ha sufrido dos grandes agresiones por parte de esos grupos que representan esa otra línea dentro de Morena. Le sabotean un evento en el Estadio Azul, ese fue un golpanazo a la imagen de Claudia, ¿sí? Y segundo, le torpedean también la candidatura de Omar García Harfuch, ¿sí?, que era una muy buena opción, tan buena opción que incluso las encuestas que hace Morena indican que tiene una ventaja de 14 puntos sobre la candidata que estaba ahí frente a él, que es Clara Brugada. Entonces, lo que tenemos pues es que ella estaba dentro del movimiento en una condición de debilidad. Ese acuerdo con Marcelo la fortalece, ¿sí? O sea, Marcelo se salva a su grupo, exige una situación interna, posiciones, por supuesto, y al mismo tiempo fortalece a Claudia. Entonces, lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, es el inicio de algo que puede ser que florezca, puede ser que se desarrolle, puede ser que se aborte, no sabemos, pero por lo menos el inicio de que
el próximo gobierno sea uno que no continúe las locuras de López Obrador. Las locuras fundamentales de López Obrador son el populismo, esa pretensión de que hay buenos y malos. ¿Sí? Mi madre, hay gente que tiene ideas diferentes, pero todos contribuyen de un modo u otro para el desarrollo del país. ¿Sí? Y segundo, la idea pues esta de la polarización, ¿sí? De generar pues lo más importante, la identificación con un grupo u otro, ¿sí? O sea, asociados de manera muy fuerte el populismo y la polarización. El problema de lo segundo es que genera irracionalidad, ya la ciencia, los datos, etcétera, todo eso pierde sentido. Entonces, pues, estamos ante eso, como posibilidad, por supuesto. Es claro que muchos pensarán simplemente que le doblaron las manos, que lo chantajearon a Ebrard, que lo amenazaron, pues, muchas cosas pueden darse, pero yo creo que esa es una lectura que valdría la pena que tomáramos en consideración. Y por lo otro, bueno, pues está esta candidatura que ya se le despeja a Samuel prácticamente con los números que tenemos de entrada. Se ve que va a ser el candidato de MC. Falta que resuelva el tema local aquí, quién va a quedar como sucesor. Ya veremos, pero todo indica que encontrarán alguna forma y que será candidato. Entonces, pues, una vez que esto arranque, que la reforma, se puede dar un fenómeno como posibilidad de que, y están los números, lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Esto que les acabo de mostrar es consistente con algunos juicios de otros analistas, de otros compañeros, ¿sí? Que más o menos van en el siguiente sentido. Bajo la idea, según algunos, y no le estamos hablando de personas seguidoras de Samuel, gente del PAN de aquí de Nuevo León y gente del PRI de Nuevo León, gente importante, ¿sí? Que dice, si Samuel es candidato puede ganar la presidencia. ¿Cuáles son los considerandos que ellos hacen? Número uno, él puede de repente, sí, con el apoyo de los jóvenes que se pudieran entusiasmar, ya vimos que la gente que tiene internet, eso es, ya se ve como fortaleza, y de repente podría rebasar a Xochitl. Ese sería el primer escollo. Xochitl se queja de que Samuel la agrede o que Samuel va contra ella. Pues claro, el que está en tercer lugar busca desbancar al segundo. Sí, pero si logra eso, como quienes lo están apoyando son personas que no aprueban al presidente, ¿sí? Esas personas pudieran entonces, si lo ven como una opción más fuerte que Xochitl, pues aplicar el criterio de voto útil y darle su apoyo, y de pronto podríamos tener una situación interesante. No sabemos qué va a pasar, pero lo que pase se va a ir conformando semana a semana, y ojalá si tengo oportunidad en el futuro de medir más seguido, pues digamos que cada 4 días o algo así, se va a ir conformando la historia. Y nosotros la vamos a ir viendo. Y las cosas que se ven ahorita como posibles, sí, a lo mejor dependiendo, en función de lo que vaya sucediendo, se podrán ver como todavía más posibles o más fuertes, o podrán irse extinguiendo y podríamos decir, no, pues esto ya no se ve que vaya a suceder. Este es el juego, pues, de la evolución de los fenómenos políticos, de los fenómenos electorales, de los fenómenos sociales en general. Bueno, pues es lo que tenemos, compañeros, es lo que les quería comentar, y yo solamente quiero ver si hay por aquí algún comentario, alguna pregunta para, pues, decidir seguir o ya irnos. Iñaki Basauri Alvarado nos manda a saludar, dice que hay más cosas aquí. A ver. Dice, buenas noches para usted y toda su audiencia. Ok, buenas, muy bien, compañero. Vamos a ver, Héctor Aguirre, ¿no? Saludos, maestro, dice Alma del R. García. No hay preguntas, no hay comentarios. Ok. Entonces, compañeros, a la de una, a la de dos. Bueno, mientras, pues, si llega alguna pregunta, ¿sí? Déjenme decirles. Déjenme decirles que ya casi estoy saturado de chamba, pero todavía puedo aceptar clientes sin subir la cuota, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que me sature y entonces voy a subir los precios. Es pues, la ley de oferta y demanda, ¿sí? Porque, pues, si trabajo más, entonces voy a tener que tener un ahorro ahí, pues, para que
si como consecuencia de esas cosas me infarto, pues pagar el hospital, ¿sí? Pero déjenme decirles, mi correo electrónico es saba, con B grande y letras minúsculas, saba@sabaconsultores.com. Y mi teléfono es 81-1066-48712. Lo que nosotros hacemos, la metodología que hacemos, no está orientada a encontrar un número que puede ser muy parecido a un resultado electoral o a una condición. Eso no, sí. De lo que se trata aquí es de detectar oportunamente riesgos y oportunidades para que mis clientes sean más competitivos. De eso se trata, ¿sí? Las alertas, detectar en los grupos que los están apoyando. Ese es el negocio aquí, que no lo hace ninguna otra compañía. Nosotros tenemos los monitoreos y cada 4 mediciones las cartas de navegación política para orientar, para afinar las estrategias y en el monitoreo para privilegiar también la táctica, no solamente la estrategia política. O sea, este es otro mundo, ¿sí? Solo nosotros en el mundo hacemos esto, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que se puede hacer. El otro tema que les quiero comentar es que esta semana, pues les quería pasar la cartelera, pues aprovechando, miren, hoy es lunes, mañana martes, que tenemos a las 8 de la noche, tenemos nuestro chat, ¿sí? Con Paz con Diálogo, mi amigo Jorge Guajuja, en Twitter, ¿sí? O X, como le dicen ahora. El miércoles a las 11:30 de la mañana, mi amigo Antonio Lomas me hace una entrevista que se pone muy sabrosa, ¿sí? Tenemos tiempo para discutir muchas cosas. Eso es el miércoles a las 11:30 de la mañana por aquí, por Facebook. Y el miércoles ya en la noche, a las 9:30 de la noche, en el noticiero de Gregorio Martínez de N+. Ahí tenemos la mesa de análisis político junto con, bueno, aparte de Gregorio Martínez, mi amigo Ramón Alberto Garza. Y el jueves a las 9:30, no, a las 9 de la mañana, nos reunimos en el Gran Invernadero aquí en Monterrey, desayunamos de 9 a 11 y a las 11 hacemos una transmisión también por Facebook de la Mesa Grillera. Esto es la parte musical, no musical, la parte política. La parte musical para la semana próxima, más bien para esta semana, es que tenemos Bohemia, ahora sí, es un sábado, sí, un sábado no, en la Cueva de Saba. Y muy probablemente, porque todavía no hablo con don Mario Equía, pero muy probablemente en esta ocasión vamos a estar en la Bohemia de las 6 a las 11. De las 6 a las 10 va a ser la Bohemia normal y de 10 a 11 vamos a cerrar con mariachi, ¿sí? Pues para que suene un poco más fuerte. Ya saben, de las 6 a las 8... Si alguien quiere calmar sus ansias de novillero, puede subirse al escenario y cantar. Pero bueno, mire, parece ser que ya llegó un comentario. Déjenme ver de qué se trata. Y vamos a ver, dice, ¿ve usted más probable que se mantengan las alianzas o coaliciones o cree que es más probable un rompimiento previo a las elecciones? Uy, qué buena pregunta. Mira, es claro que la alianza Morena-PT-Partido Verde, esa no se va a romper. O sea, esa es una alianza muy sólida, con un liderazgo muy fuerte, por supuesto, de López Obrador. Aunque, pues, de repente hay algunas cosas, lo que pasó en la elección pasada, en Saltillo, que el PT postuló a otra persona. Pero en términos generales, yo creo que ahí hay una amalgama muy, muy, muy fuerte entre esos partidos. La otra alianza es la interesante, la que sí pudiera sugerir que se pudiera dar un rompimiento. Porque pues no es una alianza que esté bien hecha, o sea, no se les cae el subconsciente. O sea, de repente está hablando Xochitl y se pone a hablar mal de que Peña Nieto, pues es el presidente anterior del PRI. O sea, hay que tener cierta sensibilidad y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Si yo tengo gente que me está apoyando, pues es claro que ellos no comparten esa opinión, los periodistas no comparten esa opinión que ella expresa de Enrique Peña Nieto, como tampoco comparten muchos periodistas, a lo mejor algunos sí, pero no comparten la idea, pues, de que Alito sea un bandido, ¿sí?
Y entonces de repente se me cae el subconsciente, ahí hay problemas. Pero lo grave es que no levanta Xochitl. Yo creo que sería en este momento muchísimo más competitiva Beatriz Paredes. Y por supuesto que también sería, creo yo, muchísimo más competitivo Enrique de la Madrid. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues quizá un rompimiento no. Creo que es más probable que de pronto le digan a Xochitl, pues, compañera, pues no, esto va muy mal, sí, o sea, estás, o vamos, no estás tú, pero la candidatura esta está aproximándonos al plan C de Morena. O sea, si seguimos así, pues va a tener mayoría en las dos cámaras y este país, pues, va a estar muy complicado. Vamos a elegir a los consejeros para el INE, sí, y vamos a elegir a los magistrados para el TRIFE y para la Suprema Corte de Justicia. Y en un contexto como el que todavía tenemos de polarización, pues ¿quiénes van a ganar? Los afines a López Obrador. ¿Cómo van a estar las decisiones? Pues en la concordancia con lo que diga López Obrador, y vamos a estar en una situación muy, muy complicada, ¿sí? Entonces, pues, podría ser más fácil que de pronto haya un cambio de candidato en el Frente Amplio por México, ¿sí? Que busquen a otro, pues no sé si Beatriz Paredes, creo que en derecho le correspondería a Beatriz Paredes, o a Enrique de la Madrid, no sé, o alguna otra cosa que hagan, pero yo creo que si Xochitl no levanta en su evento cumbre de presentación de su candidatura, en el Monumento a la Revolución, en condiciones tan favorables como este manejo criminal absurdo que ha estado haciendo el presidente en el tema del el huracán Otis en Acapulco, con la actitud criminal, pues, que han tenido ellos de estar solapando a la delincuencia organizada en sus robos, en sus saqueos en Acapulco, que ahorita hace que se haga todavía más lenta la recuperación. O sea, ha sido un manejo terrible. Cualquier oposición eso ya lo habría aprovechado y estaría en una situación de fortalecimiento y de deterioro del gobierno. Pues resulta que el presidente la semana pasada hasta prácticamente sacó una alerta positiva. Entonces, si no levanta en estas circunstancias, pues yo no sé en qué momento va a levantar Xochitl, la verdad. Y bueno, hay mucha gente que la apoya, que trata de engañarse a sí misma y sacan encuestas balines que dicen que ya casi casi la alcanza, pero pues eso es simple propaganda, es engañarse a sí mismos. Entonces yo veo más fácil eso. Que se rompa la alianza lo veo un poco más difícil, porque ellos han caminado y han hecho pues una serie de amarres, ¿okay? Y de algún modo han tenido éxitos, porque finalmente en esta elección pasada del 21, esa alianza fue la que impidió que se tuviera la mayoría calificada, ¿sí? El 21, y se logró, pues, rescatar mal que viene el INE, y se han hecho logros con esta alianza. Entonces yo pienso, pues, que podría considerarse la idea de que se cambie de candidato. Yo no veo la forma en que cambie a Xochitl. O sea, Xochitl es Xochitl. No veo que cambie. Y tiene problemas. Pues, evidentemente tiene problemas. No está preparada para esto simplemente. O sea, no es fácil ser político, créanme. No cualquier cabrón es político. Se desprecia mucho la clase política, ¿sí? Pero la verdad, cuando uno convive con ellos, que yo, pues, he convivido a lo largo de los años con ellos, pues se da uno cuenta de que son una serie de habilidades, una serie de conocimientos, una serie de cuestiones de carácter también, las que hacen que un político sea eficiente. También una capacidad de sacrificio importante, o sea, es sacrificar la vida familiar, o sea, son muchas cosas. Yo nunca voy a criticar a un político porque gane dinero, porque gane mucho dinero. O sea, yo creo que merecen tener remuneraciones elevadas, por supuesto, porque hacer lo que hacen ellos sí representa una dosis importante de sacrificio. Merecen ser bien retribuidos.
Pero el discurso que penetra por ahí en la vulgaridad de la política, pues es estar siempre denostando, ¿sí?, a los diputados, a los senadores, etc. O sea, yo no comparto eso, ¿sí? Entonces, pues sí se requieren ciertas capacidades que evidentemente no las tiene Xochitl. Pero bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo. Ya es cosa de ellos, ¿sí? Y pues a ver qué pasa. Compañeros, déjenme ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ya no veo nada. A lo mejor ya se fueron todos a dormir y yo aquí estoy hablando solo, no sé. Pero bueno, yo sé que mañana seguramente esto lo van a ver. Ya sea aquí en Facebook, Carmen Cantú también está aquí conectada. Iñaki me está diciendo gracias, sí. O en YouTube, bueno, cuando lo vean, pues podrán poner algún comentario por ahí. Yo por lo pronto me despido, les deseo que tengan unas muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Y ya saben, no tengo que avisarles, el próximo lunes, más o menos al filo de la medianoche, tenemos este Sabbath Midnight Show, ¿sí? Que tengan muy buenas noches, descansen y nos vemos mañana en el Space de X, ¿sí? De Paz con Diálogo. Busquen arroba Paz con Diálogo en Twitter y ahí está el Space, ¿sí? Bueno, bye compañeros.